Buenos días, gente. Ya estamos aquí un día más en Poznan. Madre mía. No, no voy a decir nada más. Esto es increíble. De bonito, de ambiente. O sea, por la noche salir por aquí es una pasada. Y mira que hemos salido en Berlín, hemos salido en otras ciudades que dices, está bien, pero es que lo de Poznan no tiene nombre. Parangón. O sea, nos gastamos, yo creo que me gasté en un día entero aquí en Poznan comprando, haciendo compra y demás. No sé si han sido 25 euros. Y os aseguro que lo que me cuesta aquí 25 euros allí en España, una salvajada, Una salvajada. Las pintas en los bares, por ejemplo, a 1,50, 2 euros como mucho, es la más cara. Una exageración. Y llegamos aquí que no sabíamos, vamos, ni subir las escaleras. Bueno, son las 11 de la mañana, se nos ha hecho un poco tarde, pero vamos. Como es un pueblo pequeñito, lo vamos a ver bien. O sea, en estos 3 días. Lo iremos enseñando todo donde vayamos. ¿Veis las casas? Son súper viejas, precisamente por lo que comentamos ayer al final del vídeo. Porque esta zona se libró un poquito así del tema. Y son casas, pues eso, que tienen más o menos la época. O incluso un poco más. Bueno, vamos a ver si desayunamos, nos ponemos las pilas y vamos rápidamente a ver el pueblo. Que ya sabéis que aquí, a noche tarde, el frío, super temperatura más o menos agradable para estar en noviembre. Yo creo que anoche no bajamos de los 6 grados o algo así, o sea, muy bien. Bueno, ya hemos salido del piso. Estamos por aquí dando un paseo a ver si encontramos algo para desayunar. Hace un día, madre mía, qué día hace aquí. Vamos con el abrigo desabrochado, no hace frío ninguno. Ni aire ni nada, día festivo hoy aquí, así que perfecto. Bueno, me habéis preguntado ya varios que por qué subo estos vídeos al canal. Pues básicamente porque lo quiero tener en algún lado. Esto subido en algún sitio, pero vamos, al que no le guste, directamente que se vaya a los vídeos de peces, que hay 300 y pico vídeos de peces y se ponga a verlos. Que tiene tajo. Así que ya está, vamos a subir pues eso, unos 5 o 6 vídeos de esto. Y al que no le guste solo tiene que no verlos y no tiene más. Y al que le guste pues que disfrute, que sois varios los que me estáis comentando en todos los vídeos y lo estoy leyendo todo. Así que venga, vamos al lío y a ver Poznan, que esto mola un montón. Mirad los suelos empedrados. Bueno, estamos ya yendo para la zona central, que es por donde estuvimos anoche tomando unas cervezas y demás. Que la verdad es que el ambiente aquí, como ya he dicho, es, no sé, es diferente. Y diferente. Hay súper buen rollo, la gente es súper agradable, súper simpática y súper amable. Los tíos son un poco acelgas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahora nos vamos a comer dulces de estos típicos, que hay un huevo de dulces típicos. Y tiene una pintaza, mirad. Y súper barato todo. Mirad qué bueno. Dios, qué pintón tiene. Bueno, mirad qué calles. Ahí todo en pedras. Súper chulas. Y si seguimos por aquí, pues más de lo mismo. Ah, por cierto, por aquí todo el mundo respeta los semáforos, ¿eh? No se lo salta ni uno, en plan los peatones. En España eso no pasa. Bueno, mirad las plazas aquí. Son una pasada. Bueno, hay muchísima gente por el tema de la fiesta esta nacional. Pero por lo demás, mirad. Es que mirad. Una maravilla. Mirad. Estas casitas. Increíble. Ahí tienen otro Neptuno de estos. Es que mirad, ¿eh? Una pasada. Bueno, mirad el edificio este. Es que es una pasada las casas aquí. Pero una pasada, ¿eh? Es que es toda la plaza así, toda la ciudad con edificios así súper antiguos y súper bonitos. 100% recomendable, Poznan. Esto es un museo, sí. Ay, había un montón de museos. Bueno, mirad la pedazo de catedral que tienen aquí. Es que es una pasada, no se aprecia, ¿eh? Lo bonito que es esto. Nos está, sin coñas, ¿eh? Nos está gustando más que Berlín, el pueblo este. Es verdad, ¿eh?
A mí por lo menos me está gustando más. Mirad las gárgolas estas que tienen ahí. Es que todos los detalles los cuidan, macho, aquí. Y las casas son una locura. Bueno, vamos a seguir. Mirad, sobre, por ejemplo, las farolas. Es que mirad, ¿eh? Todo es así. Todo. Una pasada. Pues sí, esto es lo más así famoso de aquí de Pondan y una locura, ¿eh? Una locura. Qué peste echa la cabra esa, por Dios. Es que la cabra es la, por así decirlo, la figura emblemática aquí en la ciudad y la tienen como, pues eso, animalito por todos lados. Si os fijáis, es que hay cabras por todos lados. Es una pasada los edificios. Pues sí, ahora nos vamos de esta plaza que ya le hemos dado una buena vuelta a todo. Nos vamos a seguir viendo monumentos por aquí. Y mientras vemos dónde comemos y todas esas historias. Muy bien, muy bonito todo. Vamos a seguir. Mira, aquí también hay chinos. ¡No comen los chinos! Están por todos lados, sí. Claro, que lo mismo irán de los españoles. Y con razón. Y es que vayas por donde vayas. Es una locura. Todos los edificios. Bueno. Ahí está. Vamos a seguir. Y me preguntáis que por qué subo esto. Pues porque de vez en cuando hay que desintoxicarse de acuarios. Y ahora estamos por aquí. Una especie de basílica rara que hay por aquí. Que también está súper bonito todo. Una pasada. Ay, mira, los chiquillos son súper silenciosos. Estrella Galicia. Aquí saben beber cerveza buena. Ojo, bueno, vamos a ver el castillo este de no sé qué historias. Mira. ¿Esto qué es? Albóndigas. Y de beber, albóndigas. Anda. Seguro es cariño. No, está abierto. Sí, pero no voy a venir aquí a comer bravas, olé. Bravas, olé, ¿sabes? Pues claro. Mira el castillito. Qué bonito. Cacao República. República Democrática del Cacao. Del Congo. Bueno, vamos a subir aquí. Anda, mira. ¿Que hay que subir escaleras? Sí, vamos nosotros para subir escaleras. Pero bueno, que se suben y ya está. ¡Hala! Hay un jardincito súper chulo. Súper chulo. Y la casa sin barrer. ¡Venga, que no hemos ni comido! Bueno, vamos subiendo por aquí, por las escaleras de castillo. ¿Eh? Está la rampa de minusválidos que tenían antes. En los castillos. Dios, mirad, es enorme. David. Vamos a pasar, a ver qué hay. Ah, bueno, pero esto es ahí como súper moderno, ¿no? No lo sé. Bueno, ya estamos aquí en lo alto del este. Es bonito, la verdad. Menos mal que hoy no hace frío, si no estaríamos muertos ya. ¿Esto es una mosca? Vaya tela, cómo se les va la cabeza. Mirad. Qué pasada. Hay un huevo de gente, pero un huevo. Al ser la fiesta esta rara, hay muchísima gente. Y si veis, aquí detrás tengo el castillito. Tengo una cara un poco de destruido. Pero es que no hemos comido todavía. Necesitamos echarle gasolina al cuerpo. Y tiendas de peces la verdad es que no estoy viendo ni por aquí. Joder, yo eso que tendría que haber algo. Y las gambas polacas dicen que son... Que hay algunos criadores que son la leche. Pero no hemos visto todavía ninguna. Y por Berlín,
no hicimos amago de buscar, la verdad. Es que como vas corriendo a todos lados para ver las cosas, no da tiempo. Bueno, vamos a ver si seguimos la marcha. Bueno, pues nada, ya hemos visto el castillete ese. Muy bonito, la verdad. Y las vistas y la tranquilidad. Qué gusto. Ahora vamos a ver si comemos a un restaurante típico polaco. De comida típica polaca. Y os contamos qué tal. Que la verdad es que nos tiene que gustar porque tiene una pinta. Seguro que es barato. Me encanta. Y esta es la zona de fiesta. Por la noche. Toda esta callecita. Para el que haya estado Albacete es como la Concepción. Y os aseguro que aquí hay más ambiente que la Concepción. Pero muchísimo. Es increíble. Y la gente por aquí la lía con todo el mundo, pero en plan de bien. Así que nada, perfecto. Estamos buscando un bar, o sea, un restaurante, pero es que los típicos que hay cerca de la plaza, llenos todos. Y tenías que reservar, no sé qué. Y nos iremos un poquito más lejos y a ver si tenemos suerte, pero desde luego queremos probar la comida de aquí. 100%. Bueno, nos ha costado encontrar un sitio para comer, pero yo creo que va a merecer la pena, mirar. A ver si quiere enfocar. Es una pasada. Y tienen comidica de leña y toma, mira qué bueno va a estar esto. Bueno, primero nos hemos pedido un queso frito así con algo de verduras, que nos han dicho que es típico ahí. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Halloumi, no, es de Turquía. Halloumi. Ah, es de Turquía. Bueno, pero aquí hay mucho turco también. Bueno, por aquí me pedí un roast beef de estos. Te ponen el hueso para el tuétano, que no lo veis. Es enorme el hueso este. Thank you. La virgen. Vamos a ver los demás. ¿Qué se han pedido? Bread. A ver, Kike, ¿tú qué tienes? Unas patatitas aquí con una salsa de queso o algo así, sí, parece, ¿no? Sí, se han pedido las salchichas a la salsa de cerveza y chover pollo con arroz y demás historias. Tiene buena pinta el tema. Y esta es la ensaladita, que esto es típico de las montañas por lo visto. Los pastores pues llevan ahí pues una ensaladita con queso y no sé qué más. Bueno, ya hemos comido, la verdad es que no se comía nada mal en el restaurante ese, así que genial. Ahora vamos a ver un parque que hay por aquí cerca y en lo que anochezca vamos al piso a descansar un poquito, a organizarnos un poquito el día de mañana, que tenemos que seguir viendo cosas por aquí, y nos vamos a cenar, que esta noche ya toca italiano, que no hemos comida italiana. Es que aquí muchísimos italianos, en plan de restaurantes, se ve que les encanta, así que habrá que probarlo. Joder, estoy atrapado, por aquí no puedo seguir. Así que nada, de momento nos está gustando bastante el tema de Polonia. Es distinto, y la gente es distinta. Tiene sentido que sea distinto, por eso de que no es otro país y tal. Al mismo país. Bueno, vamos a ver si llegamos al parque ese y lo vemos. Y mañana nos vamos, hay un museo de tanques y de toque ahí. ¡Madre mía, qué chulo! Es súper siniestro el parque. No, es que tiene ya la neblina esta, de las 4 de la tarde aquí, que se está haciendo de noche. ¡Oh, hay gente en bici y todo, qué bonito! Mirar, oh, están haciéndose fotos del otoño. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver qué tal. Hay un lago allí con cisnes. Eso me lo he inventado, totalmente. Pero bueno, vosotros os lo creéis. Si os digo que tienen koi de esos de 3 millones, también lo creéis. ¿A que sí? Pues claro. Hola, que no me he muerto. ¡Qué frío! Me voy a poner el gorro ya. Mirad, qué atardeceres están. De mierda, la verdad es que el cielo aquí no es bonito cuando atardece. Como que se va el sol y dice, ala, aquí os quedáis. Bueno, ya estamos llegando aquí al laguete este que hay. Pero no sabes nada porque está lleno de juncos o algo así. Ahora, sauces llorones de estos. ¡Hay pa' aburrir! Mirad qué bonito. ¡Qué bonito! Que hemos venido de para ver paisaje, yo creo que es la mejor época del año. En otoño. Están todos los árboles preciosos, mirad. Una pasada. Vamos a acercarnos. ¡Hay paticos! ¡Ja! ¡Patico! Mira los paticos. ¡Patico, vení! ¡No! ¡No vayáis! Se van. ¡No! Que venían aquí a veros. ¡Patico! ¡Hay uno marrón! ¡Qué feo el patico marrón! Los otros con las cabezas verdes molan un montón. Y peces no hay. Bueno, es que tiene muchísima mierda el agua. Dios, ahí hay uno muerto. ¿Es uno muerto? No, es un cacho de tronco. ¿Habéis visto eso? Es un pez. O sea, aquí sí que hay peces. A saber qué peces haya. Pues sí, hay paticos. Y pececicos.
O peces o sapos tienen que ser. Madre mía, pero esto se tiene que helar en invierno. Si aquí hace un frío negro, ¿no? Es muy grande el laguete este. Bueno, vámonos a otro lado. Bueno, ahora toca la peregrinación por las escaleras estas, que están reventas. 5 pisos por aquí. Madre mía. Me gustaría saber cuántos años tiene el edificio este. Es que mirad, es que están redoblas. Ay. 5 pisos. Bueno, ya estamos en el piso. Y la verdad es que ya hemos ido a cenar al italiano. Está súper buena la cena, pero súper buena y súper barato. La verdad es que ahora entiendo por qué tantos italianos, pues lo hacen súper bien aquí, no sé por qué. Pero la pasta es súper buena, las pizzas súper buenas y súper barato. Y le gusta bastante, hay un ambientazo para ser domingo, muchísima gente por la calle, en los bares, en todos lados. Supongo que será porque es una ciudad así un poco universitaria y hay mucho turismo y demás, pero yo me he quedado, vamos, allí en Berlín había menos ambiente que aquí, una locura. Y nada más, de momento la ciudad muy bonita, mañana nos vamos a ir a ver unas cuantas cosas que nos quedan ya y compramos unas cositas, ya marchamos para Berlín y último día. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, like, suscribiros, comentarios y todo lo que queráis. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.